celebramos la alianza entre mujeres. Entre mujeres para poder defender nuestros derechos y reivindicar los que todavía, desgraciadamente, no hemos alcanzado. Y fue la unión de muchas mujeres en el mundo la que consiguió nuevas oportunidades para todas nosotras y conquistó algunos de los derechos por los que hoy muchas de nosotras estamos disfrutando. Estoy segura que todas hemos sentido, con más o menos conciencia, discriminaciones y violencias machistas, cotidianas e invisibilizadas, sea cual sea nuestra edad o nuestra condición. Por eso debemos hacernos escuchar. Gracias por escuchar. Debemos seguir creando acciones multitudinarias que nos permitan seguir avanzando, que nos permitan potenciar nuestra alianza existencial cuerpo a cuerpo, subjetividad a subjetividad con otras mujeres, para contribuir con acciones específicas y estratégicas a la eliminación social de todas las formas de opresión. Apostamos por el mutuo para lograr el empoderamiento vital de cada mujer, una gran asignatura todavía pendiente. Debemos ser capaces todas, allá donde estemos, pensando diferente, pensando igual, pero todas debemos ser capaces de estar en disposición de sumar, nunca de restar, y de seguir creando vínculos. Asumir que cada una es un eslabón de encuentro con otras mujeres más, y así de manera infinita. Nos han enseñado a tener miedo a la libertad, miedo a la diversidad y miedo a tomar decisiones, pero el miedo es un gran impedimento en la construcción de la autonomía y no podemos tener miedo. Y por eso hoy llevamos en nuestro corazón a todas aquellas mujeres que algún día, en algún momento de la historia, soñaron por cambiar la sociedad que nos ha discriminado en todas las esferas de la vida y que esas mujeres consiguieron que nosotras podamos elegir, que nosotras hoy en día podamos expresarnos como lo estamos haciendo aquí hoy y podamos seguir creando y creciendo juntas. Y llegó Cartagena, Carmen Conde. Claro que ella también soñó. Nació aquí, en nuestra ciudad, en Cartagena, en 1907. Fue narradora, poetisa, dramaturga, ensayista, magistral y maestra española de la generación poética del 27. La primera mujer que ingresó en la Real Academia de la Lengua Española, y fue ella, Carmen Conde, nuestra cartagenera. Por eso, queridos amigos y amigas, hagamos que nuestras voces visibles se extiendan por doquier, como decía, hasta el infinito. Que se encuentren, que se crean, que sigamos creando puentes entre todas nosotras. Puentes que construyan, que no nos dividan. Tenemos que sumar, nunca restar. Tenemos que crecer y tenemos que seguir haciendo que lo femenino tenga el lugar que nos corresponde, porque hemos permanecido demasiados siglos y años en los márgenes de nuestra historia. Por eso, mi gobierno y el resto de compañeros de corporación y todos los que estamos aquí, decimos hoy alto y claro que secundamos este paro femenino, claro que sí, como una señal.